Yo creo que cuando llegue el momento, yo creo que sí que hay que depurar responsabilidades dentro de lo que marca el Código Penal. No sé si por alta traición, porque no sé si ese delito está recogido en el Código Penal. Yo soy economista, no soy abogado. Pero yo creo que lo que está haciendo Sánchez sí que puede estar tipificado en algunas de sus conductas dentro de lo que marca el Código Penal. Y yo creo que todos estamos sometidos al imperio de la ley, aunque se sea presidente del gobierno o se tenga otro cargo. Y yo creo que lo que tendrían que hacer los españoles, llegado el momento en que se cometan esos delitos, porque ahora mismo lo que se está haciendo son pactos, pero yo creo que todavía no llegan a ejecutarse, pero en el momento que se ejecuten esos pactos, ojalá no lleguen, pero si se ejecutan, yo creo que sí que habría que depurar aquellas responsabilidades, como se le exigiría cualquier responsabilidad al dueño de una empresa o al directivo de una empresa o a alguien que tiene en sus manos pues dinero de otros y que está gestionando el poder de la manera que lo está gestionando en beneficio propio. Así que yo creo que sí, yo creo que cabe la posibilidad y yo creo que igual que se sentaron los separatistas golpistas catalanes en el banquillo de los acusados, yo creo que llegará el momento en que sí que se depuren esas responsabilidades y debería rendir cuentas ante todos los españoles. Al estilo como lo de Nuremberg, pero en este caso por la alta traición a España. Bueno, yo no sé si los juicios en Nuremberg. No, quiero pero que sea un mensaje para próximos presidentes que intenten hacer lo que están haciendo. Es que el imperio de la ley es algo fundamental en una democracia. Todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. Cuando el imperio de la ley desaparece, aparece una tiranía y aparece eso que se llama totalitarismo. Y es que depende del que manda, se decide si uno puede saltarse la ley, si es amigo suyo o no, o a ti te meten en la cárcel porque simplemente lo decide otro. Entonces estamos ahora mismo al filo de la navaja y lo que está pasando en España es muy serio, efectivamente.